Saludos amigos, como siempre para mí es una gran alegría estar de nuevo con ustedes en este su programa Serán Uno. Hoy seguro que Dios tiene algo nuevo que decirnos. A través del testimonio que hemos invitado para este programa de hoy, yo estoy seguro que Dios hablará para ti. Es un testimonio donde viene a mostrarnos de que es verdad, Jesús está vivo, está actuando en medio de los hombres y también quiere actuar en tu vida. Es la razón por la que tú estás ahí sentado en el momento en que este programa comienza. Hoy tenemos una hermosa pareja que viene a darnos testimonio de esta gran verdad de Jesús. Vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Ángela María Ramírez Montero. Nací en San Juan de la Maguana. Pertenezco a, a la parroquia Nuestra Señora de América Latina. Mi nombre es Freddy Sánchez. Vengo de un campo de Moca, eh, provincia de España. Pertenezco a la hermandad de Maús. Yo diría que Dios siempre ha estado en mi vida. Desde muy pequeña descubrí que sin Dios no podía seguir, no podía vivir. Y siempre lo he tenido conmigo hasta el último día de mi vida. Estará. Llega Dios a mi vida. Eh, estaban pidiendo los hombres. De esa comunidad, eh, San José Obrero, del Ensancho Sama, yo estaba en esa iglesia, fui a unos rezos. Y a mi esposa, que andábamos juntos, yo le pregunto, ¿y qué es lo que él eh, tanto af se afana con los hombres, con los hombres? Mi esposa me dice, como, su espinita por dentro, dice, pero pregúntale tú. Y yo me acerco al señor Omar Rivas. Y me dice que pronto tenían el retiro de Maús para hombre. Ha sido la mejor experiencia que yo he podido tener en mi vida. Dentro de mi matrimonio, ya han habido cosas que he tenido que enfrentar en la vida. Entre ellos, la pérdida de un hijo y un diagnóstico de cáncer. Gracias a Dios y con la ayuda de él he podido sobresalir a toda esa situación. La pérdida de nuestro hijo, de Carlos José, y, y luego, ya hace unos uno tres años, su diagnóstico de, de cáncer, para mí ha sido, fue algo muy difícil. A pesar de que ando en el camino de Dios, no quería aceptarlo. Porque yo me preguntaba, pero ¿por qué a ti? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Y, pero tú sabes que el, el tiempo de Dios es perfecto. Les prometimos, aquí estamos para presentarles a nuestros invitados del programa de hoy. Con nosotros tenemos a Freddy Arturo Sánchez y Ángela María Ramírez. Bienvenidos. Gracias. Gracias por invitarnos a su programa. Gracias a ustedes por haber querido estar con nosotros y ser parte de este hermoso proyecto que se llama Serán uno, un proyecto de Dios, es un programa que está y existe como signo de esperanza para muchos matrimonios que sepan y que lo escuchen a través de ustedes que vienen a dar testimonio de que hay una gran verdad, la verdad es que el matrimonio solo es posible de la mano de Dios. Eso es para eso existe este programa, nada más. Pero no lo hacemos con una charla donde viene un especialista en matrimonio hablarnos de matrimonio. No lo hacemos con testigos como ustedes. Amén. Que vienen a decirnos con sus propias vidas: es verdad, Dios ha sido la diferencia en nuestras vidas. Así que por eso muchas gracias por haber gracias querido estar con nosotros. Gracias. gracias. Vamos a comenzar este programa de una manera, bueno, pues para abrir, ¿no? Eh, contándonos ustedes cómo ustedes se conocieron, esta historia de amor que siempre es diferente, y yo sé que los amigos quieren saber cómo llegó, cómo llegaron ustedes dos a conocerse, en qué circunstancias, dónde, alguna anécdota jocosa que pueda haber habido en ese noviazgo, en esa situación. El que quiera comenzar, el que tenga mejor memoria, verdad, eh, aunque yo pienso que esas cosas no se olvidan nunca. Nunca. A veces la dificultad es para tocar el tiempo para recordarlas. Eh, pero hoy, hoy tenemos el tiempo para recordarla. Así que, ¿cómo se conocen ustedes dos? ¿En qué circunstancias? Sí. Vamos eh, a hacer memoria. Yo trabajaba en la María Montés, en Villajuana. En ese año, en el 86, estaban arreglando la... estaban asfaltando la Tunti Cáceres. Ok. Cuando el debido de, de, de coger los carros para la Tunti con María Montés, lo estaban haciendo por la, Pedro, por, la, por la calle 4, que es la profesora mi ama Gómez. Uh -huh. Yo veo esta chica que viene y, bueno, y, y un viaje de tigre, usted sabe que por ahí hay mucho, mucho, sí, sí. mucho muchacho. Es muy populoso, que, el sí, muy populoso, vamos a decirlo de otra manera, muy populoso. Muy populoso, sí. Cuando yo, como ella llega al grupo a coger su carro ahí, pues. O sea, que bendito desvío, ¿no? Bendito desvío, sí. <laughs> ahí se le acerca todos esos muchachos, eh, queriéndole decir mil cosas. Mil cosas. Sí. Pues yo. No me, vamos a decir lo que querían no, decirle, no, porque no. tú sabes cómo son estos barrios, ¿no? <laughs> Pero la muchacha le llamó la atención a todo lo que estaba ahí. A todo nos llamó la atención. Incluyéndote a ti. Incluyéndome a mí. ¿Qué pasa? Que yo. Eh, ahí entro yo como, como un salvaguardia, ¿no? Sí, sí. Y echando los, los muchachos para los lados y que dejen esa muchacha <laughs> tranquila. Que, bueno, entonces yo vivía en los minas en ese entonces. Yo imagino que ella pensaría, ¿dónde me salió este guardaespaldas, no? Sí. Y ella va para los minas y yo le ofrezco una bola, pero nada de tener vehículo. Era que un tío mío me daba toda la tarde una bola en su vehículo, eran las seis de la tarde ya. Y, y nada, ahí la invito. Y ella, a compartir esta a, bola. A compartir no? esa bola. Cuando... Y ella aceptó. Ella aceptó, sí. Pero nada de, de, meter, de, de, de dejar que yo le entrara en el medio, ¿no? No, si no. no. Me tiró para la puerta a mí. No, me tiró. Sí, entonces así eh, fue que donde comenzamos a conocernos. La llevé a, la llevé a su casa. Okay. Le dejé una tarjeta mía y a los 17 días ella me, me llamó. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué pensaste tú cuando este hombre, primero este escenario, ¿no? De este hombre cuidándote, pero este hombre no te conoce. No. ¿Qué pensaste tú cuando tú lo viste tan interesado en, en defenderte, en cuidarte? ¿Tú te acuerdas lo que tú pensaste? Primeramente como mujer de fe, yo dije fue mi ángel. Porque en verdad tenía muchas personas atrás ¿Y te preocupaste un poco sí, por la cantidad de Sí, yo decía, de gente, pero Dios ¿no? mío Y yo sola de este lado Todavía muy jovencita mm. Y esas personas de por ahí Ya usted sabe, con cosas que me decían <laughs> sí, Y sale sé, este guardián no ¿verdad? Ajá, yo dije, bueno, Señor Uno de tus ángeles me enviaste <laughs> Óyeme, para que sí. tú veas Lo pensé mm. así Y déjeme decirle que nunca pensé En que llegaría a ser su esposa pero el inicio fue muy bonito, porque sí. ¿verdad? Y lo le que agradecí, tú pensaste. Le agradecí mucho su, su gentileza. Sí me llevó a mi casa esa noche. ¿Te sentiste segura cuando él te, a pesar de que no lo conocías, te sentiste segura? Segura. Y aparte de eso, vamos a ser un poquito, ¿verdad? Sinceros, ¿no? Aparte de lo que pasó, de que tú dices, oye, este hombre me lo mandó Dios sí. para cuidarme en esta situación donde en algún momento te pudiste sentir como insegura, ¿no? Pero aparte de eso... ¿Te llamó la atención el hombre, su forma, o qué? ¿O simplemente lo viste como este guardián que Dios te mandó? Al principio sí. ¿No te llamó la atención así? Como no. decir, oye, pero él se ve muy bien y sí, nada. No, al, nada de eso. Al principio lo vi como guardián. <laughs> pero Después tú, de la llamada, <laughs> tú, que nos pudimos ya, juntar otra vez. Ya fue otra cosa. Fue diferente. <laughs> pero tú sí no la viste nada más como el ángel guardián. <laughs> ¿A ti te llamó la atención la muchacha? <laughs> eh, sí, me llamó la atención y vi en ella un semblante de de una niña educada, una joven con bueno talento, uh -huh. y comencé a tratarla y, y, y mire, aquí está. Pero a mí me gustaría que Ángela me diga, ¿por qué tú hiciste esa llamada, Ángela? ¿Qué te motivó a hacer esa llamada? Vamos a ser honestos aquí. Bueno, yo hice la llamada porque yo decía, ese joven me trató tan bien, tan delicado. Tú ves, tú ves. Y lo llamé, ¿sí? Me dice, Ay, yo quiero verte otra vez. En su gentileza. Eso yo asistía asistí a la iglesia San Vicente de Paolo. Y yo le dije, cuando salga de la iglesia nos juntamos. ¿De verdad? Sí, nos juntamos a tarde, hablamos muchísimo. Y pero, fue comenzando. Pero fíjate cómo ella dice, que es algo que es bueno que la gente que está viendo el programa entienda que la mujer, que eso nunca va a pasar de moda, la, eh, ser caballero, gentil con la dama, ¿verdad? Porque independientemente de que ella te llamó la atención, tú fuiste un caballero. Sí. La trataste como una dama, como debe ser. Sí. Y eso a ella le marcó una diferencia. Quizá otros se hubieran acercado y le dicen un piropo de estos que no son tan bonitos, ¿verdad? Uh -huh. No hubiera causado en ella la misma impresión. Lo que a ella le llamó la atención y la hizo hacer esa llamada fue tu gentileza, el acto de caballero que hiciste sin conocerla, fue un detalle que ella marcó sí. como diferente sí. y la hizo hacer la llamada. O sea, amigos, eso no va a pasar de moda. Ser caballero con una dama, abrir una puerta de un carro, ¿verdad? darle el paso, cederle el asiento a una dama, eso no va a pasar de moda jamás y no debería pasar de moda jamás. Y lo peor es que a veces creemos que las mujeres se sienten cómodas con que no tomemos en cuenta esos detalles y eso es mentira. La mujer, por más liberal que sea, le gustan estos actos de gentileza y de, de, del hombre. Aunque no lo, quizá no lo digan, pero eso le gusta. La mujer se siente cómoda con un hombre que la trata con, como un caballero. Sí. Y, y una pregunta, una vez que ella te llama, ¿a ti te sorprendió esa llamada o no? Sí, me sorprende la llamada. Yo dijo, le interesó. Eh, eh. <laughs> le interesó el muchacho, ¿no? <laughs> Sí, le interesó el muchacho. Eh, ¿Y cómo reaccionaste tú? ¿Qué le dijiste? No, eh, quería verla lo más rápido posible. Bueno, y ella, y ella, y ella sí. eh, hizo me, la invitación y dijo, nos vamos a ver después que salga de la iglesia. Sí, eh, acuerdo que ella iba a asistir a la, a la parroquia uh -huh. San Vicente de Paul. Entonces yo después que salía del trabajo, yo al frente había unos negocitos ahí y yo me tomaba. Me, me parqueaba ella a tomarme mi fría y, y esperarla a ella. Y ella insistía después que yo entrara a la iglesia, bro. No claro. te sabe, nada sí, de entrar a la iglesia. Sí. Sí. Ella fue muy, muy bien. Ella te invitó después y te advirtió que era después que ella saliera sí. de la iglesia. Sí. Eso tuvo un mensaje, ¿verdad que sí? sí claro. Vamos a hablar de ese mensaje que tú quisiste darle a él, diciéndole, después que yo salga de la iglesia, nos vamos a ver, vamos a conversar, ¿verdad que sí? Así que vamos a hacer una pausa para continuar con esta historia, con el permiso de ustedes y de ustedes amigos. Regresamos seguido.